Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Gerencia para Todos aquí en la Nueva Mágica 99.1. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com, también por seguirnos a través de nuestro Twitter @gerenciatodos. Les recuerdo que pueden oír este programa, por supuesto, a través de FM 99.1 de la Nueva Mágica, pero también a través de su página web nos pueden oír mundialmente. Hoy vamos a conversar sobre centros de negocios, universidades, escuelas de negocios a nivel mundial. Para ello estamos con la licenciada Yolette Sillery, quien es directora de las empresas Seminarium e Intellectum, empresas internacionales que representan a las principales universidades del mundo. Bienvenida, Yolette, a Gerencia para Todos. Gracias por invitarme, Rafael. Bueno, vamos a conversar sobre estos interesantes temas, sobre los servicios de estas universidades y los servicios de Seminarium e Intellectum en nuestro país, después de la siguiente pausa. Conversación productiva. Estimados amigos, gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con la licenciada Yolette Sillery, quien es la directora en Venezuela de la empresa internacional Seminarium, que representa a las principales universidades del mundo y escuelas de negocios de estas universidades en nuestro país. También ella es directora de la empresa Intellectum, que desarrolla productos corporativos, productos que se refieren al aprendizaje organizacional y gerencial en nuestro país. En primer término, por favor, explícanos qué es Seminarium. Seminarium es una empresa que está dedicada al adiestramiento y mejoramiento de altos ejecutivos. O sea, la idea es darle herramientas nuevas a todos los ejecutivos que llevan direcciones de alto nivel. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos a través de convenios que tenemos con distintas universidades en Estados Unidos y escuelas de negocios, como bien mencionaste, donde la diferencia entre Seminarium e ir directamente a la universidad radica en el hecho de que nuestros cursos están hechos por esa universidad, serían muy parecidos a lo que ellos harían sin seminario. Sin embargo, estos están dirigidos únicamente al mercado latinoamericano. Es decir, todos los participantes van a tener una problemática mucho más parecida a la nuestra que si el programa fuese abierto a nivel internacional. Por el otro lado, los programas de Seminarium en estas universidades de Estados Unidos tienen traducción simultánea al inglés, al español y en muchísimos casos al portugués. Esto también ayuda al network de las personas que participan en estos programas para tener acceso a estas otras personas de alto nivel en sus mismas áreas de trabajo en otros países de América Latina. Quisiera que nos estacionáramos en primer término en el punto de cuáles son esas universidades. Menciona, por favor, alguna de las universidades que es posible que cualquier venezolano a través de Seminarium tenga acceso, en principio, a qué universidades, a qué escuelas de negocios. Ok, por ejemplo, una de las universidades que usamos es Yale School of Management. De esta universidad tenemos dos tópicos que nos gustan muchísimo, que son Corporate Governance, que es cómo manejar juntas directivas, y tenemos un Management Program for Lawyers, que es un programa gerencial para abogados. Ahí, en cuanto a esta universidad, ¿por qué es fuerte esta universidad en esos dos puntos? Ok, Yale está considerada una de las tres mejores universidades de Estados Unidos y los profesores y los especialistas que ellos tienen dentro de esta escuela para estos tópicos, a juicio nuestro, son definitivamente lo mejor que se podría conseguir. Y por eso es que estos programas son tan buscados en estos temas dentro de esta universidad. En nuestro próximo bloque vamos a continuar esta interesante conversación sobre la empresa Seminarium y sus servicios. Les recordamos que pueden seguirnos a través de @gerenciatodos. Un ejecutivo, por ejemplo, en estos temas que mencionaste, que es gerente general o es el abogado corporativo
de una empresa sería la persona calificada para poder ir a este seminario específico, por ejemplo, que dicta la Universidad de Yale. Ok, un abogado, tanto corporativo como de un escritorio, un abogado que esté buscando que sea de una firma internacional, que quiera ser el managing partner, debería asistir a un curso de esto porque lo que lo ayuda es a la parte gerencial. Por el otro lado, corporate governance es un curso más bien dirigido a todas las personas que participan en una junta directiva. Idealmente, idóneo sería poder llevarte a una junta directiva entera a un curso de esta categoría de corporate governance. Interesante. O sea que una empresa de cualquier nivel, una empresa, yo diría que de medianas a grandes, pues serían los que podrían aprovechar más este curso, o también empresas pequeñas. El corporate governance es más que todo para empresas medianas a grandes. Una empresa grande teniendo la ventaja que lo puede inclusive pedir privado y hacer prácticas de su propia junta directiva y mejorar toda la junta a la vez. Este curso, esta persona que elija, por ejemplo, este curso con ustedes, con Seminarium, que vamos a dar ahora los datos de contacto, ¿cómo califica a este curso? ¿Debe tener unos requisitos académicos, unos requisitos funcionales, gerenciales? Absolutamente. Hay una planilla de aplicación y es aceptado. Debe tener un cargo de cierto nivel, dependiendo del curso, ciertos años de experiencia. Sí, hay requisitos diferentes para cada curso y para cada universidad. Otro punto importante que nos llega a través de @gerenciatodos es qué certificación obtiene la persona que a través de Seminarium dice: quiero tomar el Corporate Governance en la Universidad de Yale, llama a Seminarium, aplica, va, acude a la universidad, es presencial. Totalmente presencial, son bastante reducidos los grupos, son para 60 personas y el certificado lo emite la universidad, no Seminarium. Eso es muy bueno, muy interesante, porque obtiene una certificación internacional de una universidad de ese nivel. Completamente. Entonces hay una ventaja muy interesante en esto. Vamos a continuar conversando con Yolette Sillery, representante de la empresa Seminarium y de los servicios que presta Seminarium en estas universidades mundiales, después de la siguiente pausa. Conversación productiva. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos por la Nueva Mágica 99.1. Nuestro programa tiene la misión de transmitir información de primera mano, gerencial y de alto nivel mundial. Por eso estamos hoy conversando con la licenciada Yolette Sillery, quien es directora de la empresa Seminarium, que representa a las mejores universidades de los Estados Unidos y el mundo. Y estábamos tocando el tema en el bloque pasado de lo que es posible aprender y realizar a nivel gerencial en la Universidad de Yale. Quisiera que nos ampliaras información sobre qué otras universidades tienen contacto con ustedes. Ok, fíjate, entre las universidades tenemos la Universidad de Chicago, la Escuela de Chicago Booth, para las cosas que tienen que ver con programas ejecutivos gerenciales, está Wharton para finanzas, está Babson para todo lo que tiene que ver con innovación y entrepreneurs, tenemos Kellogg para lo que tiene que ver con mercadeo, tenemos universidades como Cornell para todo lo que tiene que ver con hospitality, tenemos universidades como Notre Dame, como Sub Deluxe para marcas de lujo. O sea, realmente la universidad que utilizamos es la universidad que es líder en esa área. Por ejemplo, ahí tocabas el tema de turismo, que es la universidad Cornell. ¿Qué curso dicta Cornell a través de ustedes? Ok, se llama The Strategic Hospitality Management. Ese es el primer programa de administración hotelera y gestión de industria de la hospitalidad. Sí, es un área que en especial a nuestro programa le interesa. Y estoy seguro que una industria como la turística en nuestro país, de altísimo impacto, sobre todo en el tema de divisas, de obtención de corrientes turísticas mundiales,
pues es vital para el país. ¿En qué consiste ese programa en particular? Bueno, este es un programa de 5 días en el cual realmente tocan todos los temas importantes que tiene que conocer un gerente o un alto gerente de la industria de la hospitalidad, y que esto no solo es hotel, esto también incluye la parte de restaurantes, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad en general. Nos hablabas también ahí de Babson. Babson, nosotros tenemos un programa de innovación estratégica que es cómo pasar de ideas a la acción. Y realmente Babson es una de las universidades que se distingue por toda su parte de entrepreneurs. Mencionabas también... Te mencioné Michigan, es el programa de recursos humanos, está en la Universidad de Michigan, que está altamente reconocida, y cuenta con Dave Ulrich, que es uno de los grandes gurús de lo que tiene que ver el capital humano. En nuestro próximo bloque vamos a continuar esta interesante conversación sobre la empresa Seminarium y sus servicios. Les recordamos que pueden seguirnos a través de @gerenciatodos. Conversación productiva. ¿Cuáles son los profesores especialistas que Seminarium ofrece? Mira, nosotros tenemos una gran gama, tanto de profesores académicos como de gurús, con una cantidad de temas. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra lista a Deepak Chopra. La diferencia es que él, para nosotros, únicamente tiene una cátedra de liderazgo. Entonces, no es lo mismo Deepak Chopra en otras áreas que en liderazgo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿Cómo el Seminarium ofrece a Deepak Chopra? ¿Y cuál es la ventaja competitiva que ustedes tienen en ese sentido? La ventaja competitiva es que el programa que todos estos profesores tienen desarrollado para Seminarium son exclusivos de Seminarium. Son exclusivos para el mercado de Latinoamérica y son temas que ellos no le darían a ninguna otra empresa de conferencias. También a través de @gerenciatodos llegan algunas preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, hay un empresario que quiere tomar alguno de estos cursos para su gente, para sus principales ejecutivos, ¿es posible a través de Seminarium traer a ese especialista a Venezuela, traer a esa universidad, a ese catedrático a Venezuela para que esa empresa pueda tomar ese curso y lograr además la certificación de la universidad respectiva? Completamente. O sea, nosotros podemos diseñar los cursos a la medida de una empresa, ya sea en Venezuela, en algún punto intermedio o en la propia universidad. Pero la universidad se puede trasladar no solo a Venezuela, sino a un retiro en una isla del Caribe, donde tú tienes los mismos profesores, todo en un setting un poco más informal, pero la motivación y el logro académico va a ser el mismo y la certificación va a ser la misma. Para eso se tienen que comunicar con ustedes a través de qué sistemas. A través del teléfono, el 952-3473. Nosotros tenemos un email que es venezuela@seminarium.com, o pueden llamar al celular 0414-323-8193. Ok, después los vamos a repetir. También les digo a nuestros amigos que nos escuchan a través de la Nueva Mágica 99.1, que esta información va a estar disponible en nuestra página web herenciaparatodos.com, va a estar también disponible a través de nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver este programa, y por supuesto a través de la página web de Seminarium, que es seminarium.com. Por favor, bueno, nos están llamando algunas personas referidas a que quieren más información sobre este tema. Les recordamos que pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico y a las direcciones que hemos entregado en este momento. Vamos a continuar tocando el tema de las especialidades que tiene Seminarium para el público venezolano luego de la siguiente pausa. Música.
Gracias por continuar acompañándonos a través de la nueva mágica 99.1 aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos conversando con la licenciada Lisette Sillery, quien es la directora de Seminarium e Intellectum, que es una empresa que representa a las mejores universidades del mundo, sobre todo con énfasis en las universidades norteamericanas. Hemos ya conversado las facilidades que tenemos con Seminarium para acceder a universidades como Yale, como Babson, entre otras. Quisiera, Yolette, que nos dijeras cuáles son las otras áreas que domina Seminarium. Ok, fíjate, a través de la Escuela de Negocios de Northwestern, que sería Kellogg, nosotros tenemos tres programas. Uno que es un programa gerencial para presidentes de empresas o gerentes generales. Tenemos un programa que es especial para gerentes de mercadeo. Okay. Y el otro que tenemos es un programa de liderazgo para ejecutivos que están por subir. Okay. ¿Esos están en qué universidad? Esos están en Northwestern a través de la escuela de negocios que se llama Kellogg. Adicionalmente, nosotros tenemos para todo lo que es para finanzas un programa ejecutivo para los gerentes de finanzas o vicepresidentes de finanzas a través de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago, que es Chicago Booth. Y tenemos por primera vez un programa que, a pesar de que lo hace una universidad francesa que se llama Sub Deluxe, es un programa de gerencia de marcas de lujo que va a dictarse este año en Miami por primera vez. Es interesante los aspectos que has tocado, sobre todo por el impacto que tiene en el caso de las finanzas, en las empresas en nuestro país, sobre todo en este momento. Es necesario también que digamos que semanalmente la gente de Seminarium va a estar aquí en Gerencia para Todos dándonos información directa de estos especialistas, de modo que no se lo pierdan. En todas las emisiones de Gerencia para Todos vamos a contar con especialistas de Seminarium, de Intellectum y de estas universidades en nuestro programa. Por favor, menciona, vamos a continuar con las universidades que vamos a tener aquí. Las universidades serían Yale, Michigan, Notre Dame, MIT. En MIT, ¿qué nos ofrece Seminarium? Con la Universidad de MIT lo que tenemos es una relación en la cual podemos coordinar cualquier necesidad de una empresa en programas que tengan que ver con tecnología, innovación y ciertas y ese tipo de áreas. Sí, la idea que la fortaleza, la ventaja competitiva que tiene Seminarium es aquella de preparar programas especializados, hechos a la medida de las empresas, ¿no? Quisiera que nos refirieras ahí cuál ha sido la experiencia internacional en estos programas adaptados. Mira, la experiencia ha sido muy buena. Nosotros le hemos preparado programas a instituciones financieras privadas, donde los hemos llevado a cursos de, por ejemplo, Corporate Governance en Yale. Hemos hecho otros que han tenido que ver más con recursos humanos. Han sido distintos programas para distintos tipos de empresas a cubrir necesidades muy puntuales, donde los programas pueden ser extendidos o reducidos según la necesidad de la empresa y hasta pueden ser movilizados a otras ciudades. No, lo interesante es que es personalizado. Si una empresa tiene, vamos a suponer, un problema o un proyecto de importancia en el área de marketing, por ejemplo, ¿cómo puede Seminarium ayudar a esta empresa? Bueno, si lo que quieres es involucrar a una cantidad, o sea, un cierto número de ejecutivos en este proyecto y que todos entiendan lo que se está buscando, nosotros simplemente buscamos los profesores adecuados dentro de la universidad adecuada para que instruyan a todo este personal sobre lo que requieren saber para llevar adelante el proyecto. En nuestro próximo bloque vamos a continuar esta interesante conversación sobre la empresa Seminarium y sus servicios. Les recordamos que pueden seguirnos a través de @gerenciatodos. ¿Qué hace Intellectum? Ok, Intellectum es la respuesta a una serie de necesidades que nos hemos encontrado en el mercado de entrenamiento local, de buscar
speakers y keynote speakers que no sean tan costosos o tan reconocidos como un Deepak Chopra, pero que en muchos casos son socios de muchos de nuestros speakers. Por ejemplo, nosotros podemos traer el socio de William Murray, podemos traer el socio de Dave Ulrich, podemos traer socios de Rowan Gibson, gente que trabaja al lado de ellos en sus consultoras, que conocen el día a día, pero no son tan reconocidos porque no son quizás quien ha escrito el libro, pero puedan ayudar inclusive esta empresa hasta mucho más, porque son el tipo de gente que realmente operan las cosas. Que están en el campo de batalla. Que están en el campo de batalla, que son consultores. Y, por supuesto, los costos son muy, muy inferiores porque no estás haciendo un evento, sino estás haciendo algo privado. Estás buscando una consultoría. Es una cuestión más de consultoría. Es más de consultoría. Es un trabajo donde podemos ayudar a una empresa que tiene un problema de servicio y nosotros le podemos montar un programa de servicio donde lo hacemos a través de la metodología de uno de estos gurús sin necesidad de traer el gurú. Yo quiero tocar ese tema de los gurús, porque también en tema gerencial es un tema casi parecido a Hollywood. Es algo que tiene ese encanto, que bueno, tal nombre. ¿Qué gurúes tiene Seminarium que constituyen esa fortaleza de Seminarium e Intellectum? Quisiera que nos dijeras eso, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene el conocimiento de primera mano, eso es como quien le gusta el rock, ¿no? Y entonces le dice, bueno, vamos a un concierto de los Rolling Stones, ¿no? Y entonces uno, bueno, el que es amante del rock, dice, bueno, ese es el concierto que yo quiero ir porque ahí está Mick Jagger. Lo mismo ocurre de alguna manera en la gerencia. Hay unas personas que tienen ese conocimiento, que generan innovación, y que eso constituye una ventaja competitiva. Esa precisamente es la misión de nuestro programa. Por eso nos interesa que empresas como la tuya pues esté presente y suministre esa información a nuestro público aquí en Venezuela. ¿Qué gurúes tienes para nosotros? Fíjate, mira, desde Deepak Chopra con un programa que se llama El Alma del Liderazgo, como Dave Ulrich con un programa de cómo mejorar los capitales humanos y cómo sacarle mejores rendimientos. Rowan Gibson, que es el que escribió el ADN de la innovación. Programas de, mira, tenemos a Peter Senge, Tom Peters, Ram Charan, Gary Hamel, William Ury, Alvin Toffler. O sea, definitivamente te puedo nombrar muchísimos. Ron Kaufman, si quieres servicio. David Allen, que escribió Getting Things Done, si lo que estás buscando es una metodología donde la gente termine de ejecutar las cosas y no se quede en la planificación. No, sobre todo la idea es alcanzar aquellos objetivos que las empresas se colocan, tener logros. Absolutamente. Y que vayamos más allá de la teoría. Entonces, y por eso te digo, Intellectum nace con la idea de agarrar cualquiera de estas metodologías. No cualquiera, hay algunas de estos speakers tienen metodologías como lo puede tener un David Allen y llevar a una empresa a utilizar esta metodología y sacar resultados de la ejecución de esto. Es que al final eso es lo que espera cualquier emprendedor o empresario, alcanzar los objetivos, satisfacer las necesidades de los públicos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de La Nueva Mágica aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a la licenciada Yolette Sillery, de las empresas Seminarium e Intellectum, que les recordamos, vamos a estar cada semana con estos temas gerenciales, con conocimiento directo de las fuentes del conocimiento gerencial, gracias a Seminarium, y vamos a tener información al día también sobre estos puntos a través de nuestra página web. También les recordamos que esta información está disponible en la página seminarium.com, de modo que si necesitan más información, por favor, acudan a estas páginas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.